New Capena es una gran metrópolis y la única gran ciudad en pie, en su plano, siendo este el mundo original, de Elspeth Tyrell. Conocimos esta ciudad en el set más reciente, Streets of New Capena. New Capena es una ciudad de acero y cromo que se levanta sobre las vastas ruinas de las antiguas ciudades olvidadas mucho tiempo atrás. Muy similar a Amonkhet, Capena, más allá de la ciudad, es un páramo vacío sin vida, siendo la gran ciudad el único sitio donde la vida abunda. La ciudad se divide en tres secciones. La ciudad baja o la Caldaya es una reimaginación de la ciudad de Chicago. El Mesio, la ciudad media, está basada en Manhattan. Y Park Heights, la zona más alta y lujosa, basada en Hollywood. La ciudad está encapsulada en un domo, el cual no solo aleja la inclemencia del mundo exterior, sino que mantiene la temperatura de Capena a un nivel agradable. A pesar de que Capena posee un gobierno independiente a las familias, el rol de este es casi inexistente, siendo de hecho las cinco familias las que realmente marcan el ritmo de la ciudad. Las actividades de la ciudad se centran en torno a la droga Halo, el cual tiene miles de usos, tales como elixires, ayudar a la teletransportación en el plano, ayuda a mejorar las facultades mágicas y además es la más reconocida forma de dinero en este mundo. En el Santuario Nido existe una profecía que asegura que algún día el Halo desaparecerá y con él Capena morirá finalmente. La vieja Capena era solo una de las ciudades de aquel próspero mundo, pero con la llegada de los Phyrexian, este mundo fue terraformado y vuelto casi inhabitable. Sobre quiénes son estos Phyrexianos, Wizard no ha dado realmente pistas, pero por las fechas, lo más probable es que esto sucediese al mismo tiempo que la invasión en Dominaria, es decir, habrían sido Phyrexianos de Yamoth los que devastaran este mundo. Así, tras siglos de luchas, finalmente los ángeles y los señores demonios del plano llegaron a un acuerdo para exterminar a los Phyrexian y devolver algo de la vida perdida a su mundo. Sabiendo que solo entregando sus propias vidas podrían derrotar a los Phyrexian, los ángeles permitieron que los demonios gobernaran este mundo bajo una serie de normas que impedirían que aquel se tornara aún más infernal de lo que ya era. Así los miembros jefes de las cinco familias se permitieron ser convertidos en demonios para de esta forma mantener ellos el control del plano sin afectar demasiado a sus habitantes. Cada archidemonio tenía un pacto con una familia, y esta debía trabajar para mantener a su último beneficiario satisfecho. Se dice que tras haber construido la ciudad, estando muy débiles, los demonios finalmente traicionaron a los ángeles, atrapándoles en estado de éxtasis, el cual con el tiempo destruyó sus cuerpos físicos, permaneciendo de ellos solo sus esencias mágicas, o lo que es lo mismo, el Halo. Los demonios usaron este Halo para limpiar el plano de Phyrexianos. Pero esto marcó también el fin de los antiguos demonios, quedando en el plano solo los cinco jefes de las familias gobernantes como gobernantes absolutos. Algunos ciudadanos mantienen, hasta el día de hoy, que algún día los ángeles regresarán a la ciudad. Los pocos supervivientes llegaron a Capena, pero cuando la ciudad se vio llena, los Riveters evitaron la entrada de más refugiados, por lo que se presume debe haber al menos algunas villas afuera de la ciudad de las cuales no se tiene conocimientos. Durante los eventos del set, el adversario Omnic Silis funge como el sexto líder, siendo este quien acapara el Halo, esperando el cumplimiento de la profecía. Él se enfrentó a Xander, asesinándole, y luego contra Jedmir, a quien no se le ha vuelto a ver tras el crescendo. Tratando de destruir la Fuente Halo, Omnic Silis se enfrentó a Vivien, Elspeth y la joven guiada, la Fuente. A pesar de todo, Omnic Silis logró su cometido al hacer que guiada se sacrificase para salvar a Elspeth, lo que condenó las reservas de Halo en la ciudad. Sin embargo, con la muerte guiada, algunas cámaras de éxtasis que no se habían abierto
volvieron a tomar forma y de nuevo los ángeles están volando sobre la ciudad para horror de los tres jefes demonios restantes. Las cinco familias son los Obscura, poderosos magos, los Maestro, la élite asesina del plano, los Riveteers, la fuerza obrera, los fiesteros Cabaretti y los Brokers, los abogados de la ciudad. La ciudad, como ya se mencionó, está dividida en tres niveles, cada uno más lujoso que el anterior. El nivel bajo es Caldaya, siendo donde se produce el Halo. Este está controlado por Citora y los Riveteers. Acá está el Basomer, la estación de trenes más grande del plano. El Treza, que es el palacio de Ciatora. Y los Verts, los barrios de los trabajadores. La zona del medio es el Mesio, la zona más activa de la ciudad y donde todas las formas de entretenimiento se encuentran. Aquí hay adivinos, teatros, cabarets, salones de baile y clubes nocturnos, siendo todos ellos propiedad de los Cabaretti. Entre los lugares más populares está El Aliento del Ángel, un bar lujoso y muy concurrido. Y finalmente, Park Heights, el lugar más prominente de la ciudad, lleno de fuentes, cataratas y ríos de Halo. Esta zona está dividida entre las partes gobernadas por Oscura y las gobernadas por Maestro. Existe un nivel pequeño, el cual está aún por debajo del primer nivel y el cual no tiene nombre, y es aquí donde se encuentra el Santuario de Nido, y esta es la zona controlada por los Brokers. Este sitio no son más que las ruinas de la vieja Capena y la única parte de la ciudad que entra en contacto con aquel mundo invadido por los Phyrexian. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.